Bueno, gente, acá estamos yendo a la última fecha del campeonato de enduro extremo de APEMA. En esta ocasión estamos yendo a Gualeguaychú, que queda a cuánto kilómetro, perro. Ubicado a 76 kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay. Exactamente. Bueno, así que nada de eso. Pero para la gente que esté interesada en comprar la ropa como esta, como la que tenemos puesta, seguro. Sí. Pueden ver los links que están en la descripción para ir a comprarlo por Mercado Libre. Y de paso nos dan una mano con el canal y podemos hacer cosas más copadas que esto, que lo otro, junto con Moto. Lamentablemente los puntos además no le dan, o sea, haciendo los cálculos no le dan los puntos para salir campeón. De todos modos vamos a ir a filmar y ver cómo le va, digamos. Vamos a esperar que salga bien la carrera y a disfrutarla nomás. Lo importante al final es divertirse. Ahí va Juanca, allá va Mauri, lo van a correr Juanca y Mauri. Mauri es el otro hermano de Juanca y Renzo, que ha aparecido en algunos videos pero no tanto, llamado Mauricio Rec. Que nada, loco, ahora vamos a meterle una toma. Y Emma, ¿cómo se palpita la carrera? Ya está una verga porque me olvidé la cámara, pero bastante bien, boludo. Y bueno. Se esperan buenos resultados. Más vale, como siempre. Más
¡Vamos, Mauri! Me contaron que por ahí va a aparecer un TTR que probablemente... No, que probablemente no, que va a quedar primero la carrera. Me contaron, loco, mirá, ahí viene. Es el que le hablo yo. ¡Vamos, Emma! ¡Vamos, Emma! Thank you.
¡Ay! ¡Oh, puta! Che, perro, ¿me puedes explicar dónde puedo conseguir esa ropa? El Instagram de Enduro Rec. Exactamente. Mensaje directo. Sí. Y si no, si no, en la descripción también vamos a dejar acá abajo. Para mandar un saludo a Stefano Plem y a Pedro Similia, que tienen KMX, que me han importado mucha información sobre la moto. Gracias. Muchas gracias, pibes. Más vale. Y un saludo para Santi de Sana. También. De Santi de Sana también, ese que me agregó el grupo de WhatsApp. De ahí está. Oh, ¿qué tenés ahí atrás? ¿Dónde se podrá conseguir? Caga la verga, loca. Vamos, negro. Vamos, negro. Vamos, Emma. Un aplauso.
para primero, segundo, para primero, segundo y tercero de Toro Calles, primero y segundo. Un aplauso arriba. Para los tres primeros de la categoría más cerca. No, no, la entrega del premio del campeonato de arriba. Campeón, entonces, Cristian Frenes, un campeón, Emanuel Benítez. Bueno, gente, hasta acá llegó el campeonato. Emma finalmente terminó segundo en el campeonato. Lamentablemente los puntos no alcanzaron para llegar a salir primero, pero bueno, aunque sea, dio todo lo posible para... ¿Por qué hablo yo por vos, la c***? Bueno, gracias por seguirnos, por el campeonato, porque gracias a ustedes lo hice entero, porque las últimas carreras ya no tenía ni ganas de ir. Pero bueno, gracias a que seguía la serie, me puse las pilas y por la gente que nos está siguiendo. Y aparte mandaron un montón de mensajes motivadores. Y nada, vamos a ver qué nos depara el año que viene. Este año, en realidad, porque no... Este año, vamos a ver qué nos depara el 2020. Tenemos muchos planes, pero todavía no tenemos ninguno seguro. Así plata. Así sí, tampoco tenemos problema plata. De plata. Sí, aparte, no, tenemos que solucionar problema de plata, moto. Problema de moto. Están, la gran mayoría están rota. Así que bueno, una vez que sepamos todo eso, cómo andamos más o menos de esos temas, vamos a ver qué hacemos. Probablemente vamos a seguir un campeonato, no sé si con Emma, porque creo que... No creo seguir un campeonato el año que viene. Así que bueno. Pero seguro vamos a estar en algunas carreras, así que en alguna carrera nos vamos a ver. La carrera que vaya Emma lo vamos a seguir como siempre, si tenemos plata. Y bueno, si no, vamos a seguir a otras personas. Ya estamos viendo, capaz vamos a seguir el campeonato Enduro Cross. Y si no, como dijo recién, vamos a ir a algunas carreras importantes y esas las vamos a seguir. Pero bueno, el video vamos a seguir haciendo como siempre. Así que nada, les queríamos agradecer por todo, por el apoyo que nos dieron en esta serie. Pudimos cumplir con el objetivo, aunque sea seguimos. Sí, de filmar todas las carreras lo posible y que salga un buen contenido para ustedes. Y aparte quedó subcampeón, que no es mal puesto. A agradecer a Pato Racing en el cachete, por eso estamos. Pero la c*** de tu hermana, ¿cómo me vas a...? Y bueno, más que nada agradecer a Pato Racing, que fue una persona que nos bancó en las últimas fechas del campeonato y fueron decisivas, porque nosotros prácticamente no podíamos, no, o sea, no teníamos los fondos para ir ni para la nafta, y como que nos bancó y nos reayudó. Pudimos también, para la inscripción también. También queríamos agradecerle a la gente que nos dio una mano también con el tema de la ropa. Por las dudas, si alguno quiere, vamos a dejar los links abajo en la descripción. Ya tenemos varios modelos. Más que nada, agradecerle también a la gente que nos dio una mano con eso, que también nos ayudó a seguir el campeonato y bueno, nos va a ayudar de aquí en adelante a seguir dándole mejor contenido, viajar a otro lado, a andurear con ustedes, un montón de cosas. Y que nos quiere invitar a andurear, nos avisa que el día que tengamos plata. Hasta la próxima, amigos.